Francisco, creí que ya había salido. Pues ya ve que no. Voy a tener el gusto de presentarte a estos amigos que tienen grandes deseos de conocerte. El padre Alonso, canónigo Domínguez, Francisco Galván. Mucho gusto. ¿Nos ha hablado tanto de usted el padre Velasco? Encantado. Igualmente, padre. Y ahora ustedes me perdonarán, pero tengo que irme. ¿Pero qué tanta prisa? ¿No vas a dejar plantados a mis amigos? Le ruego que no lo tomen a desaire. Me encantaría poderme quedar, pero se trata de un asunto importante. ¿Asunto importante en Jueves Santo? No para buenos cristianos. Nada, le absolvemos a usted. Ya tendremos ocasión de vernos más despacio. Muchas gracias, padre. Me dispensa, ¿verdad? Con permiso. Señor licenciado, permítame. Tenga la bondad de seguirme.
Señor, acaba de llegar el licenciado. Dile que pase. Ay, que no nos moleste nadie. ¿Cómo está usted, don Francisco? Esperándolo. Debo confesarle que comenzaba a estar impaciente por su tardanza y que le iba a llamar por teléfono. Perdóneme usted, pero debido a las fiestas de Semana Santa no han abierto los archivos hasta esta mañana. Está usted perdonado. Haga el favor de sentarse. Gracias. ¿Y qué? Buenas noticias. Pues, mi señor don Francisco, desgraciadamente son todo lo contrario. ¿Y cómo así? Trate usted de comprender. Se trata de un pleito de muchos millones y la parte contraria no está dispuesta a perderlos. ¿Y a mí qué me importa la parte contraria? Esos terrenos me pertenecen, los edificios y hasta algunas calles de Guanajuato son mías. Usted tiene los documentos necesarios para probarlo. Sí, actas de propiedad, concesiones, pero... ¿Pero qué? Que se trata de documentos muy antiguos. Los últimos datan de principios del 19. Creo que sería disparatado seguir peleando. ¿Disparatado? Veo que me equivoqué al elegirlo como mi abogado. Pero mi señor don Francisco... Es inútil que sigamos hablando. Espero que me envíe hoy mismo toda mi documentación y la cuenta de sus honorarios. ¿Crea usted que yo hice cuanto pude por...? ¡Pablo! ¡Pablo! Es igual, yo mismo lo acompañaré. Está usted ofuscado, don Francisco. Crea en el consejo de una persona que lo estima. Abandone este pleito. Señor licenciado, si este asunto fuera muy fácil, no habría tenido que recurrir a sus servicios. Acudí a usted creyendo que era un buen abogado. Tenga la seguridad de que encontraré a alguien que sepa ganar mi demanda. Buenas tardes. ¡Pablo! ¿Qué le ocurre, Marta? Bueno, ¿qué ha pasado? ¡Responda! Pregúnteselo al señor a Pablo. ¿Quieres decirme qué ha ocurrido con Marta? Permítame, señor. Déjeme explicarle. No quiero disculpas. Me imagino lo que ha pasado. Ya sabes que no tolero que se falte al respeto que se le debe a mi casa. Perdón. Señor, ya te he dicho que no quiero excusas. El señor tiene toda la razón y le suplico que me dispense. Pero hay veces que uno... Perdóneme, señor. Ya sabe que nadie le respeta y le quiere tanto como yo. Por eso no tomo las medidas que debería tomar contigo. Pero para evitar que se vuelva a repetir esta situación vergonzosa, despide a esa muchacha y que se vaya hoy mismo. Como ordene, señor. ¿Se siente mal, señor? ¿Ha tenido alguna mala noticia? Yo creí que mi abogado era persona honrada. Pero estoy seguro que se ha vendido a la parte contraria. No sería el primer caso. Es que usted es demasiado bueno, señor. Por eso abusan y le engañan. Pero no se preocupe, señor. Ya verá cómo tarde o temprano le devolverán todo lo que es suyo. Ahora no se atormente y trate de descansar un rato. Así. Pablo. Señor. Arregle ese cuadro que está torcido. Ya quedó perfectamente bien, señor. ¿No se le ofrece nada más? No, vete. Todas las mañanas, todas las tardes,
estaba seguro de encontrarla. Temí que la había perdido para siempre. Le suplico que me deje. Tengo que irme. Antes necesito saber su nombre. ¿Y cuándo volveremos a vernos? No, eso no puede ser. ¿Por qué? Usted vino porque sabía que me iba a encontrar. Y ahora me ha esperado. Entonces... Yo misma no sé por qué lo he hecho. No debía. Por favor, no me pregunte más. No debemos volver a vernos. Siga, yo le indicaré. Buenos días, señor ingeniero. ¡Francisco! ¡Qué alegría de verte! ¿A qué se debe el honor de esta visita? Primero, por el gusto de verte, ya que Mahoma no viene a la montaña. Tiene razón, pero es que no tengo tiempo para nada. Ven, pasa. Ya me enteré por los periódicos que están ustedes construyendo una gran presa. Sí, un trabajo agotador y con miles de complicaciones. Bueno, pero cuéntame, ¿cómo sigue lo de tu pleito? Bien, y sobre eso quería pedirte un favor. Necesito saber el valor actual de todas las propiedades causa del juicio. Y como no me fío de desconocidos, quisiera que me recomendaras algún perito amigo tuyo y de toda tu confianza. Nada más fácil. ¿Cuándo quieres que te lo mande? Lo antes posible. Bien, pues cuenta con él mañana mismo. Gracias. Pero siéntate. Vaya con don Raúl. Muy ocupado, pero de seguro que no te falta tiempo para divertirte. No, ni siquiera eso. Ahora estoy enamorado. ¿Desde cuándo? Ah, es verdad que tú no lo sabías. Me voy a casar muy pronto. Hombre, qué callado lo tenías. ¿Y quién es ella? ¿La conozco? No, ha vivido siempre en Argentina. Lleva muy poco tiempo aquí. Me encantaría conocerla. Si quieres te la presento cuando yo vuelva. ¿Cuando vuelvas? ¿De dónde? Me voy pasado mañana a la presa. Vaya, pues lo siento. Me hubiera gustado que charláramos con más tiempo. Pero, ¿cómo te vas? ¡Qué remedio! Bueno, pues, no quiero entretenerte más. Al contrario, me ha dado mucho gusto que hayas venido. Francamente, no esperaba tu visita. Hombre, ¿por qué no vienes a cenar mañana a la casa? He invitado a un grupo de amigos, todos conocidos tuyos. Porque mañana por la noche tengo que salir con mi novia y, preciso es decirlo, con la mamá. Entonces todo está arreglado. Las traes a casa y mientras tú conversas con la hija, yo le hago la corte a la mamá. ¿Te conviene? Si tanto facilitas las cosas. Entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gloria. Qué linda estás esta noche. No sabes cuánto te quiero.
no me dices nada? Raúl, llévame contigo a la presa. No quiero que nos separemos. ¿Lo dices en serio? Sí. ¿No te parece bien? Me parece ideal. ¡Qué mayor alegría para mí! Ya estoy lista. Señora, Gloria ha tenido una idea magnífica. ¿Y eso? Me ha dicho que le gustaría venir con usted unos días a la presa. ¿Estás loca? ¿Nosotras, hija? Sí, mamá. Estoy cansada de tanta ciudad. Nos sentará muy bien unos días de campo. Aquello debe ser muy incómodo. ¿Cómo vamos a ir a...? Yo quiero ir, mamá. Acceda, señora. Pero es que esto ha sido así tan de improviso. Bueno, les propongo que salgamos y discutamos el asunto por el camino. Mi amigo se pondrá furioso si llegamos tarde. Bueno, sí, vamos. Martini. Martini dulce, señora. No, a mí nada de brebajes. Tráeme un refresquito. Enseguida, padre. Muchas gracias. ¿Un cigarrillo? Gracias. Me perdonas un instante. Aquí nos tienes, Francisco. Cuánto me alegro que hayan venido. Y a toda velocidad, porque sé que te gusta que tus amistades sean puntuales. Voy a presentarte. La señora Vilalta, Gloria, su hija, Francisco Galván. Encantado, señora. Mucho gusto. Señorita, pasen, por favor. Están en su casa. Padre Velasco. Cada vez que veo este salón, me pregunto cómo a un arquitecto pudieron ocurrirse esas extrañas ideas. Nada parece guiado por la razón, sino por el sentimiento, la emoción, el instinto. Sí, realmente es muy extraño. Esta casa fue construida por el padre de Francisco a su regreso de París después de la exposición de 1900. Él no era arquitecto, pero fue quien inspiró y planeó la casa con el ingeniero. Pues debió ser un hombre muy original y caprichoso. Todo lo contrario de Francisco, que es perfectamente normal y sensato. Y que lo diga usted, padre. Yo soy su amigo de infancia y puedo asegurarles que no ha cambiado nada desde que era pequeño. No ha tomado usted nada. ¿Quiere que le sirva algo? No, gracias. Permítame que me siente a su lado. Necesito hablar con usted. ¿Será posible que haya sido usted capaz de preparar todo esto? Estoy segura de que este encuentro no ha sido casual. No. Lo he provocado yo. No me quedó otro remedio. Pero le suplico que no me juzgue sin antes oírme. Señor, la cena está lista. Bien. Ahora vamos. Si ustedes gustan, podemos pasar al comedor. Pues la verdad, no está mal. Precisamente veníamos a lanzarte una indirecta. Tenemos un hambre canina. Señora, por aquí. Padrecito, y de su hora. Encantado, hijo, encantado. ¿Qué te pasa, Gloria? ¿Te ocurre algo? No, ¿por qué? No sé. Pareces preocupada. ¿Yo? No, al contrario. ¿Al contrario qué? No pregunte, padre. Son secretos de enamorados. ¿Con qué de enamorados, eh? ¿Qué te parece, Francisco? Que envidio a Raúl. ¿Y por qué no lo imita? Es tan difícil, señora. No para una persona como usted. Me imagino que no hay muchas muchachas solteras capaces de resistirlo. Es usted muy amable. Pero la verdad es que yo tengo un concepto bastante personal sobre el amor. Por ejemplo. No creo en el amor preparado. En ese que, según dicen, nace con el trato. El amor surge de improviso, bruscamente. Cuando un hombre y una mujer se encuentran y comprenden que ya no podrán separarse. Bueno, eso que tú dices es el flechazo. El amor que hiere como el rayo. Nada recomendable. El rayo no nace de la nada, sino de nubes que tardan mucho tiempo en acumularse. Ese tipo de amor se está formando desde la infancia. Un hombre pasa al lado de mil mujeres y de pronto encuentra una que su instinto le dice que es la única. En realidad,
En esa mujer cristalizan sus sueños, sus ilusiones, los deseos de la vida anterior de ese hombre. Bueno, hijo, pero el amor no siempre es recíproco. ¿Y si ella no te quisiera? Tendría que quererme. Vaya, no te creía tan romántico. ¿Qué opina usted, padre Velasco? Pues yo opino sobre el amor que este pavo está muy bueno. Por lo pronto, cierra la canastita. Un 8. No tengo. Lo sabía, si no, no se lo hubiera dado. Tapón. Pedido la otra mesita de juego, creí que estaba aquí. ¿Cómo se te ocurre? Sale enseguida y cierra la puerta. Que me atraen los jardines en donde los árboles y las plantas crecen a su antojo. Está su boleto del avión. El coche está listo cuando usted quiera. Gracias. Dentro de un rato saldré. ¡Qué gente esta! A buena hora se les ocurre hacer modificaciones. Van a costar una fortuna. ¿Y cuándo estará usted de vuelta? No lo sé. Estas cosas toman tiempo mientras se discuten y... Bueno, pero de todas maneras le van a caer a usted muy bien las vacaciones en la capital. Con el tiempo casi que no va. Por mí no volvería ya nunca a México. Thank you.
No esperaba encontrarte así de pronto. Ni yo tampoco. ¿Y cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te ocurre algo? No, nada, es que no me siento bien. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Oh, no, eso no. Tengo que irme, Raúl, te suplico que me dejes. Que olvides este encuentro. Perdóname si te he molestado. Solo una cosa antes de irme. Sigo siendo tu amigo. Si en algo puedo servirte, cuenta conmigo siempre. Adiós, Gloria. Raúl, espera. No sé si hago bien o mal ni lo que tú pienses de mí. Pero es que ya no puedo más. Me imaginé que algo grave te estaba pasando. Llévame hacia mi casa. Y a todo me da igual. Podremos hablar por el camino. Imagínate cómo estaré para venir a contarte todo a ti. A la persona que menos debo hacerlo. No te guardo rencor, Gloria. Te portaste noblemente conmigo al advertirme a tiempo. ¿Qué podías hacer si lo querías más a él? Si supiera que estoy aquí, no sé lo que me haría. Perdona que te diga una cosa, pero si tan terrible es, ¿por qué te casaste con él? Porque a mí también me engañó como a los demás. Todos lo estiman y lo respetan, pues nadie se imagina lo que es en el fondo. Recibí la primera sorpresa el mismo día que nos casamos. Por la noche salimos para Guanajuato, pues él había decidido que pasáramos allí la luna de miel. ¿Eres tú? ¿Puedo pasar? Sí. Qué hermosa eres, Gloria. Y cuánto he deseado este momento. Te quiero desesperadamente. Y yo a ti, Francisco. Vamos a ser muy felices, ¿verdad? Sí, mi vida. Gloria, ¿en qué piensas? En ti. Dime la verdad. ¿En quién piensas? ¿Cómo en quién? En ti, Francisco. No me mientas. ¿Por qué te voy a mentir? ¿En quién quieres que piense? En Raúl. ¿Estás loco? ¿Por qué te imaginas esas cosas? Porque es natural. Era tu novio. Estabas enamorada. Ibas a casarte pronto. Pero... ¿cómo puedes decir eso si lo dejé por ti? Porque te deslumbré de momento, pero él es más joven. Imagino que te habrá acariciado y aún besado muchas veces. ¡Por Dios, Francisco! ¡Y no solo él! ¡Te habrán besado otros! No tratarás de hacerme creer que Raúl fue el primero. ¡Me estás ofendiendo! ¡Cállate, por favor! Gloria, Gloria, dime la verdad. La duda amargaría mi vida. Quiero saberlo todo. ¡Pero si no tengo yo nada! Yo te juro que olvidaré todo. Que no te lo reprocharé. Todo lo que tú me cuentes. Háblame como si fuera un confesor. Soy tu marido. Te suplico que no sigas. No hay nada en mi vida que pueda avergonzarme. Entonces te niegas a contarme. ¿No comprendes que con tu actitud equívoca aumentas mis dudas? Por favor, Francisco. Está bien. Calla tu pasado si quieres. Yo lo conoceré algún día. Perdóname, Gloria.
hermoso es Guanajuato, ¿verdad? Sí, maravilloso. Siempre vengo a contemplarlo desde aquí. Me gusta la altura porque vistas desde ella, las cosas parecen puras y limpias. ¿Ves aquel gran caserón que destaca de entre los otros? Sí. Pues ese edificio y las casas que lo rodean eran de mi familia. Mi abuelo, como tú sabes, fue injustamente desposeído. Pero si hay justicia en la tierra, volverán a ser mías. ¡Gloria! ¡Ricardo! ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Qué pequeño es el mundo, ¿eh? ¿Quién iba a decir que le iba a encontrar aquí? Hemos llegado esta mañana. Oh, perdón. Ricardo Luján, mi marido. Encantado. Mucho gusto y enhorabuena. Ya había anunciado su boda en los periódicos. Envidio su suerte, señor. Gloria es una mujer como hay pocas. Muchas gracias. ¿Y qué le gusta a Guanajuato? Oh, sí. Usted nos va a perdonar, pero tenemos que hacer. Y repito, encantado. Ya nos veremos. Adiós, Ricardo. Adiós. ¿Quién es ese tipo? ¿Dónde lo conociste? Vinimos en el mismo avión desde Buenos Aires. Después lo he visto un par de veces. ¿Por qué fuiste tan brusco con él? Es muy simpático. Pues a mí me cae pésimamente. Estoy seguro que se cree un don Juan. Si volvemos a encontrarle, no estés tan efusiva con él. Puede confundir tu buena educación con otra cosa. ¡Ya está! Ahora tú. Déjalo, Gloria. Otro día te tomaré la foto. Vamos a comer. Quiero encontrarme con ese hombre. ¿Van a tomar la comida o prefieren comer a la carta? La comida. Muy bien, señor. El menú es bastante bueno. Qué linda eres, Gloria. Me encanta tu pelo así corto, lleno de pequeños rizos y tan sedoso. ¿De verdad te gusta? Mucho. ¿Quieres que te diga lo que más me atrae en ti? Lo que siempre me ha gustado más. Sí. Dímelo. Tu dulzura. Esa especie de aura de bondad, de resignación, de... ¿Ah, sí? Pues mira, mi madre me decía a veces lo contrario. Es curioso. ¿Ahora quieres que te diga lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Pues tu aire de dominio, de seguridad, que me atrajo desde el primer momento. Muy fiero me pintas. Ya puestos a decir la verdad, dime, ¿qué es lo que menos te gusta de mí? No hay nada que no me guste. Algo habrá, nadie es perfecto. Pues sí, una cosa. A veces eres algo injusto. Qué disparate. Acepto cualquier defecto menos ese. Precisamente creo que hay pocos que tengan el concepto y el sentido de la justicia que tengo yo. ¿Qué tal el paseo? Muy agradable. El día es espléndido, ¿verdad? Magnífico. Como hecho de encargo para unos recién casados. Bueno, luego nos vemos. Hasta luego.
Creo que ese tipo te está siguiendo. ¡Qué ocurrencia! ¿Por qué te imaginas eso? ¿Vivirá en este hotel? Puede ser, pero yo me entiendo. La carta, señor. Un buen bistec nada más. Ah, y una cerveza negra bien fría. Muy bien, señor. Es más descarado de lo que yo me imaginaba. Ahora te está haciendo señas. ¿Tú crees? No es posible. Te lo digo yo que lo he visto. No lo mires. Y sonrías. Y no nos ocupemos más de él. Esto ya es demasiado. Se está riendo de mí. Vámonos. Por favor, Francisco. Vámonos, te digo. Y disimula. ¿No van a comer los señores? Preferimos comer en el cuarto. ¿No quieres ponerle unas letras a mamá? No es necesario. Por favor, salúdala de mi parte. Tarde en llegar el café. No funciona ese timbre. Ya casi se me han quitado las ganas de tomarlo. Qué mal servicio hay en este hotel. Iré yo mismo. Camarera. Señor. Venga. Diga usted, señor. ¿Sabes quién está ahí detrás de esa puerta? ¿Quién? Ahora dime que no tenía razón. El tipo ese que tú conoces se ha venido a vivir al cuarto de al lado. No es posible. ¿Cómo que no, si lo acabo de ver yo? Tal vez estuviera ahí antes de nuestra llegada. Ese individuo se ha mudado de cuarto para estar junto a nosotros, porque tú le gustas. Ven aquí. Nos está espiando. Francisco, ¿qué vas a hacer? Se apartó. Ahora mismo voy a terminar con esta situación indigna. Ah, es usted. Pase, si quiere. No sea usted cínico. ¿Qué dice? Que es usted un miserable y le voy a enseñar a respetar a mi esposa. ¡Por Dios, Francisco! ¡Francisco! ¡Déjame! ¡No le pegue! ¡No le pegue! No es de hombres pegarle a otro cuando está en el suelo. ¡Déjame! ¡Quieto! ¿Qué sucede aquí, señores? ¡Don Francisco! ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado aquí, señores? Este tipo que le ha pegado la mano a este señor. Es que él primero me insultó sin que yo le hiciera nada y luego me agredió. Don Francisco, ¿qué le ha ocurrido? Que vengo a esta ciudad, que es la de mis padres, a pasar la luna de miel. Este canalla ha tratado de sorprender nuestra intimidad de un modo innoble. ¡Miente! ¡Cállese! Si eso me lo hubiera hecho usted a mí, le pego un plomazo. Recoja sus cosas inmediatamente y váyase. Pero esto es un atropello. Lárguese. Ya le dijeron que se fuera, vamos. Pero es que... Lamento mucho lo ocurrido, don Francisco. Ahora mismo le mando el doctor del hotel. Yo le prometo que nadie volverá a molestarlo. Ay, Dios mío, Francisco. Espera, aquí tengo algo. La culpa de lo que acaba de ocurrir... tienes tú. No te lo perdonaré jamás. Entonces comprendí por primera vez la vida que me esperaba con Francisco. 3 semanas más tarde regresamos a México sin haber tenido un solo momento de alegría. Mi madre había ido a esperarnos a nuestra casa. ¡Mamá! ¡Hija!
¿Qué deseos tenía de que volviera? Yo de verte, mamá. No puedes imaginarte lo largo que se me ha hecho este tiempo sin ti. Comprenda usted, es la primera vez que nos separamos. Lo comprendo, señora. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo han pasado? Bien. ¿Cómo bien? Muy bien. ¿Estarás cansada del viaje? Sí, un poco. El tren llegó con 4 horas de retardo, inaguantable. Y ahora, si usted lo permite, vamos a cambiarnos de ropa y a refrescarnos un poco. Tenemos que hablar de tantas cosas, mamá. En 10 minutos me tienes aquí. Te quedas a comer con nosotros, ¿verdad? Claro, no faltaba más. Entonces, con su permiso. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Por qué tardan tanto los señores? Don Francisco le suplica que los dispense, pero a la señora le dolía un poco la cabeza y se ha acostado. ¿Que se ha acostado? Sí, señora. No es posible. Voy a verla. Perdón, señora. El señor me ha recomendado que no se les moleste. ¿Desea la señora que yo le sirva la comida? No. Él no me permitió bajar, porque odiaba a mi madre, aunque delante de ella procurase disimular sus sentimientos. Pasé varios meses sin que me dejara ver a nadie, hasta que un día se presentó muy amable en mi recámara. Felicidades, Gloria. Ya ves que no olvido que hoy es tu cumpleaños. Estoy muy contento y quiero que tú también lo estés. Toma, aquí hay algo para ti. Gracias, Francisco. ¿Sabes por qué estoy tan alegre? Acabo de hablar sobre el pleito con mi nuevo abogado. Es un hombre joven, pero ya famoso entre los del foro. Dinámico y sobre todo con influencias. Perfume es lo que más me gusta. Gracias, Francisco. Bueno, pues, como te decía, según él, mi pleito ya está ganado. Y será cuestión de un par de meses para que se dicte sentencia a mi favor. Me alegro mucho. A propósito, voy a invitarle para la cena de esta noche. ¿A quién? ¿A tu abogado? ¿Qué tiene de extraño? Quiero hacerme su amigo, tenerlo contento. Así que quiero que estés muy amable con él. Que derroche simpatía. Todo sea por el pleito. ¿De acuerdo? Ya sabes que siempre hago lo que tú quieres. Ni una palabra más. Voy a telefonearle. Ah, algo que te alegrará. He ido personalmente a reiterar la invitación para esta noche a tu mamá. ¿De verdad? Claro, mujer. Si yo no la quiero mal. Lo que pasa es que no me gusta que nadie pueda sonsacarte cosas relativas a nuestra vida íntima. ¿No tengo razón? Francisco. Quiero que esta noche seas muy feliz. ¿Me permiten que se las robe un momento? Mira, el licenciado está solo. Sí, casi no lo he dejado hasta ahora. Bueno, pues llévale una copa y procure entretenerle. Que esté contento. ¿Por qué tan solo? Como usted me ha abandonado. Fue solo un instante. Ya ve que pronto he vuelto. Y bien acompañada. Gracias. ¿Por qué podríamos brindar? ¿Por qué va a ser? ¿Por su cumpleaños? Oh, más que para brindar es motivo para llorar. Un año más. A su edad no es una tragedia todavía. Por su felicidad, Glory. ¿Quiere usted bailar? ¿Qué ritmo tiene esta música, no le parece? Sí. Vaya, como no me invita, tendré que invitarlo yo. ¿Bailamos, Francisco? Dispénseme, estaba distraído.
Francisco está muy contento gracias a usted. ¿Y a mí? ¿Por qué? Como le aseguró que su pleito está ganado. Perdóneme, yo no le dije eso porque sería engañarlo. Se trata de un caso dificilísimo. Pues él está convencido del triunfo. Es que su esposa es un gran optimista. Qué pronto se conoce una persona. Mire usted con qué descoco baila el licenciadillo ese sin tener en cuenta que se trata de una mujer casada. Compárelo con Francisco, que es todo un caballero. Temo que se vaya usted a enfriar. Estoy acostumbrada a la humedad del jardín. Muchas noches vengo a pasear entre los árboles hasta que me entra sueño. ¿También ustedes huyen del calor? Del calor y del baile. Como no tengo costumbre, me canso enseguida. Pablo, ¿dónde está la señora? La vi salir al jardín con el señor licenciado. ¿Estás seguro? Sí, señor, seguro. ¿Francisco? ¿Ya bajó el señor? Hace rato que desayunó, señora. ¿Dónde está? En su despacho. Permaneció durante todo el día encerrado en su despacho. No volví a verlo hasta la hora de la cena. ¿Qué te pasa, Francisco? ¿Por qué estás así conmigo? Qué linda estás esta noche. Quiero olvidar todo, Gloria. ¿Olvidar qué? No creo haber hecho nada que pueda disgustarte. Dame un beso. Oh, Francisco, por Dios, que no puedes. ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Por qué? Prefieres al abogado, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Crees que no tengo ojos? ¿Que no vi cómo te insinuaste con él? ¿Cómo puedes decir eso? Porque es cierto. Te portaste como una cualquiera. ¡Mentira! Tú me pediste que fuera amable con él. ¿Llamas amabilidad a comértelo con los ojos y a bailar de una manera escandalosa? ¿Te mandé yo a que te perdieras con él por los rincones oscuros del jardín? ¡Cállate, por Dios! ¿No ves que no estamos solos? ¡Pablo! ¡No te vayas! ¡La verdad la puede oír todo el mundo! Ah!
¿Bueno? La señorita Gloria. ¿Qué hay, hija? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Necesito hablar contigo, mamá. No, no puedo decírtelo por teléfono. Prefiero que vengas. ¿Por qué no esta misma mañana, si puedes? Gracias, mamá. Hasta luego. Pablo, ¿no ha llegado mi mamá? Hace media hora que está hablando con el señor en el despacho. ¿Por qué no me avisó? La señora no me advirtió nada. Nada, señora. Yo le aseguro que estas cosas no tienen la menor importancia. Ay, estoy de acuerdo con usted. Ahí la tiene usted. No es mala, pero necesita que la sermonee bien. Bueno, las dejo solas para que puedan hablar con entera libertad. Ven, Gloria. Vamos a hablar como dos amigas. Siéntate. Francisco me ha contado todos los incidentes que han tenido casi desde que se casaron. Me ha abierto su corazón. ¿Y qué? Que debe ser más comprensiva, más cariñosa con él. Pero mamá, ¿cómo es posible? ¿Qué te ha dicho? La verdad. Ha reconocido sus faltas. Pero él también tiene quejas de ti. Y me las ha explicado tan razonablemente que me ha convencido. Pero, ¿y los insultos? ¿Y las vejaciones? ¿Y esto? Francisco está celoso, hija. Cree que tu conducta no es muy correcta. Él reconoce que precisamente por lo mucho que te quiere, a veces se ciega. Veo que te ha engañado. Cuando un hombre habla tan con el alma y hasta llega a llorar, no puede mentir. Haz caso a tu madre que te quiere más que a nada en el mundo. Sé buena con él, trátale con dulzura y la paz reinará en esta casa. Me quedé helada al oír hablar así a mi propia madre. Si ella no me creía, ¿quién iba a creerme? Nunca me había sentido tan sola y desamparada. No sabía qué hacer ni a quién confiarme. Por fin, decidí recurrir a la única persona que tenía influencia sobre él. ¿Eso es todo? ¿No le parece bastante? Hija mía, me has contado cosas que harían ruborizarse una esposa cristiana solo de pensarlas. ¿Y cree usted que a mí no me avergüenzan también? Pero son verdad. ¿Verdad? Seguramente deformada por tu imaginación. Hija mía, conozco a Francisco desde que era niño y su alma no tiene secretos para mí. Por eso puedo asegurarte que se trata de un perfecto caballero cristiano que podría servir de ejemplo. Y figúrate si lo sabré yo, que soy su confesor. Padre, yo le juro que... Espera, que aún no termino. Él es un hombre puro, que no conoció mujer alguna hasta que te tuvo a ti. Es natural que a veces le ofendas con tu conducta, que yo no juzgo mala, sino ligera. Pero, padre, ¿qué he hecho yo? Nada y mucho. Antes que tú ha venido él a quejarse y me ha abierto su corazón. Por ejemplo, ¿crees tú correcta la forma en que bailabas la otra noche con el licenciado Beltrán? Recuerdo que lo comenté con tu madre. Mira, voy a darte un consejo. Gracias, padre. Pero no me hacen falta sus consejos. Gloria, mujer, ven acá. Fuiste a quejarte al padre Velasco.
Pues para que no vuelvas a contarle a nadie nuestros asuntos privados. Bueno, pero... Te extraña verme viva, ¿verdad? Días después me dijo que solo había querido darme una lección. No querrás creerlo. Había puesto tiros de salva. ¿Cómo pudiste tolerar una cosa semejante? Estuve en cama varios días con un ataque de nervios. Él se asustó mucho y durante mi enfermedad me cuidó con un gran cariño. Me pidió perdón llorando. Parecía seriamente arrepentido. ¿Y a pesar de todo volviste a creerle? Sí, porque durante algún tiempo se portó normalmente. Comencé a tener confianza en el futuro. Pero esta mañana... Eso no puede ser, licenciado. Busque influencias, haga lo imposible. Tenemos que ganar el pleito. ¡Pero si lo prueban los documentos! Maniobras de esos canallas. Sí. Sí, lo que quiera. Siga adelante. Y no deje de tenerme al tanto. ¿Qué sucede, Francisco? Lo de siempre. Mis enemigos, que son muy poderosos, y no se detendrán hasta destrozarme. Yo, que siempre he vivido al margen de todo, procurando cumplir con mi deber. Y solo pido que me hagan justicia. ¿Querías algo, Gloria? Pedirte permiso para ir a casa de mamá. No, no te vayas. No me dejes solo. Hoy te necesito yo. Estoy muy triste. Tú tampoco pareces muy alegre. Es que llevamos una vida terrible. No salimos nunca de casa, no vamos a ningún lado. Hoy tenemos que salir y divertirnos. Como tú quieras. Te dedicaré toda la tarde y trataremos de pasarlo bien. ¿A dónde quieres ir? Me es igual. No, yo quiero que tú elijas. ¿Podríamos ir al cine? Al cine no, hoy no tengo ganas de cine. Pues no sé. Hay carreras de caballos. Prefiero el cine a las carreras. Polvo, calor y sobre todo gente estúpidamente alegre y despreocupada. Me hace daño la felicidad de los tontos. Entonces... Ya sé. Te llevaré a un lugar maravilloso, único. ¿Dónde? Ven. Ya verás. ¿No es esto maravilloso? ¿Crees que puede compararse con el cine o con las carreras? Sí, es muy hermoso. Pero yo prefiero los sitios donde hay gente. Allá tú. Yo, en cambio, me siento feliz aquí. En la altura. Libre de preocupaciones. Y de la maldad de mis queridos semejantes. Mira, ven. A tu gente. Desde aquí se ve claramente lo que son. Gusanos arrastrándose por el suelo. Dan ganas de aplastarlos con el pie. ¿Qué cosas dice Francisco? Eso es egoísmo puro. ¿Qué? El egoísmo es la esencia de un alma noble. Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes? Si fuera Dios, no los perdonaría nunca. ¿Te das cuenta de que estamos solos? De que nadie podría ahora impedirme que te castigase. ¿Qué dirías si te agarrara por el cuello? ¡Y te arrojase al vacío! ¡No grites! ¡No grites! ¡Voy a empujarte hasta el fondo y arrojarte a la calle para ver cómo te estrellabas contra el suelo! ¡No grites! Corriendo de la torre me perdí entre la gente. Después me paseé por las calles hasta cansarme. Cuando me disponía a volver a casa, te encontré. Párate aquí. No quiero que nos vean llegar juntos. Perdóname, Gloria. Pero al oírte cualquiera creería que te gusta sufrir. Si no, no es posible que continúes a su lado. Si te dijera que a veces siento una gran compasión. Estoy convencida de que en el fondo me quiere. Además, le tengo miedo. Mucho miedo. Me lo imagino. Por eso no comprendo que no te hayas separado de él. Muchas veces lo he pensado, pero hay algo que no sé.
Yo misma no lo entiendo. En fin, ese hombre está completamente loco. Sin embargo, es tan lúcido y tan cuerdo con los demás. Pero, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? A mi juicio, la única solución es que se lo cuentes todo a un médico. Él y un buen abogado te dirán los derechos que tienes frente a un enfermo mental. Sí, puede que tengas razón. Si yo me atreviera, algo tengo que hacer. Adiós, Raúl. Gloria, solo quiero repetirte una cosa. Si algo te ocurre o me necesitas, yo vivo donde siempre. Llámame y sea día o noche me tendrás aquí. Gracias. Ven aquí. Pasa. ¿Quién te trajo a casa? Me has visto, ¿verdad? Sí. ¿Quién era? Raúl. Raúl. Muy bien. Perfectamente. Bueno, ahora no dirás que son invenciones mías, que estoy loco. Tú misma lo confiesas, ¿no? Sí. ¿Por qué no? ¿Ves cómo yo tenía razón? Eres una perra. Mira, Francisco, todo tiene un límite. Nosotros hemos rebasado el nuestro. Te he aguantado insultos, humillaciones, golpes y sobre todo constantes injusticias. Pero ya se acabó. ¿Cómo te atreves? Ya sé lo que vas a decirme. ¿Que cómo me atrevo a rebelarme siendo una mujerzuela que te engaña y que viene de entrevistarse con su amante? Puedes creer lo que quieras, pero ojalá fuera cierto lo que estás pensando para podértelo decir en tu cara y así vengarme de todo lo que me has hecho sufrir. ¿Pero es posible que tú me hables así? Porque antes de seguir como hasta aquí, estoy dispuesta a todo. A separarme de ti, a irme a casa de mi madre. A todo. Yo también estoy dispuesto a todo, Gloria. A todo. ¿Quién es? Es usted, señor. ¿Qué le ocurre? Pablo, soy muy desgraciado. En estos momentos necesito a alguien que me quiera, que me comprenda. Señor, yo... Es un honor el que usted me hace. Eso sí, yo le quiero y lo respeto. ¿Qué le ocurre, señor? Mi mujer me engaña, lo sé, estoy seguro. Y tú sabes cuánto la quiero. Es la primera y la última mujer de mi vida. Estoy destrozado. Por eso vengo a ti. Pero yo, ¿cómo puedo ayudarle, señor? Aconsejándome. ¿Qué harías tú si tú fueras casado y tu mujer te engañara? Pues dejarla, divorciarme. ¿Cómo? Que me divorciaría, señor. Sí. Pero... ¿no la matarías?
¿Para ir el resto de mi vida a la cárcel? De ningún modo, señor. Perdone si me paso de sincero. Usted, desde que se casó, no es feliz. Si está seguro de lo que dice, córrala y que se vaya. No le ha de faltar a usted quien le quiera y lo cuide, señor. ¿Quiere el señor que me levante y le prepare un té? Gloria, por favor. ¿Quieres venir un momento? ¿Para qué? Te lo suplico, ven. ¿Qué quieres, Francisco? Gloria, sufro mucho. Sabes, van a dictar sentencia en mi pleito. Estoy perdido. Mis abogados me abandonan. Todos están en contra de mí. Ven, necesito sentirte a mi lado. No sé lo que me pasa hoy, Gloria. Noto la cabeza pesada, me distraigo, las ideas se me van. Y es necesario que escriba hoy mismo la instancia al presidente para que me haga justicia. Pero no puedo escribir. Pues déjalo para otro día cuando te sientas mejor. De ningún modo. De esa instancia depende que se me haga justicia. Y mientras no le envíe, sufriré horriblemente. Si quieres, yo podría hacerte el borrador. Sí, sí, por favor. Tú conoces mis asuntos tan bien como yo. Explícale al presidente la injusticia que quieren cometer conmigo. Sí, la cosa es muy fácil, muy clara, pero yo no estoy despejado. Déjame, Gloria. Es muy denigrante para mí que tengas que hacerme un trabajo tan insignificante como este. Lo haré yo, pase lo que pase. Cierro la puerta con llave. Que nadie nos moleste. Gloria, siéntate aquí. Quiero que te muevas de mi lado. Francisco.
No puedo. Francisco, cálmate un momento. Vamos a hacerlo entre los dos. Nos va a salir muy bien, ya verás. Francisco. Señor, ¿puedo servir ya la cena? No, que no nos molesten ahora. Gloria, deja eso. Ven. ¿Qué quieres ahora? Estar junto a ti. Espera que termine. No, déjalo. Me odias, ¿verdad? Me aborreces. Sí, eres muy desgraciada conmigo. No me lo niegues. Ten lástima de mí. Nadie más desgraciado que yo. Estoy solo. Únicamente te tengo a ti y me odias. No te odio, Francisco. Sé que no tienes la culpa de lo que haces y que sufres más que yo. No me abandones, Gloria. Aún podemos ser felices. ¿Por qué no ves a un médico, Francisco? Estás enfermo. Es seguro que te pondrás bien. Entonces podríamos... Sí. Haré lo que tú quieras, lo que me mandes, pero no me dejes. Ya ves que hasta te perdoné lo que me hiciste el otro día. Estoy seguro que me dijiste la verdad. No te he mentido nunca. Te sentías sola, desamparada. Necesitabas confiarte a alguien, ¿verdad? Así fue. Aquel día estaba tan abatida. No sé. Es natural. Afortunadamente, Raúl es un hombre honrado y comprensivo. De todas maneras, sería muy violento y humillante para ti tener que contarle nuestra vida a un extraño. Mucho, pero necesitaba hablar, desahogarme. Te creía capaz de todo, menos de que llegaras a vender nuestra intimidad a un extraño. Hiciste muy mal, Gloria. Hiciste muy mal. ¡Lupe! ¡Lupe! ¿No has
has oído? La señora. ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Soy yo, señor. Perdone que lo moleste tan temprano, pero la señora se acaba de escapar. ¿Qué hora es? 7:10. Vete. Thank you.
Yo le indicaré. Amigo, se ha vuelto loco. Si vieran ustedes,
Es bueno, humilde y su conducta es ejemplar. No he recibido una sola queja de él de los otros hermanos. Nos alegramos mucho. Espero, padre, que no resulte inoportuna nuestra visita. Tuve que venir a Colombia por motivos de mi profesión y no quisimos regresar a México sin hacer antes esta visita. Como él fue tan comprensivo y se portó tan bien con nosotros al salir del sanatorio, pues... Es natural. Tantos años sin saber de él. Si lo desean, puedo decirle que venga. No, padre. ¿Para qué remover viejas cenizas? ¿No le parece, padre? A lo mejor pudiera afectar. No, no lo creo. Está fuera del mundo y su gran fe le sirve de coraza para resistir lo pasado. ¿Y no va a profesar en la orden? No, eso es imposible. Está bien como está. ¿Qué? ¿Y este caballerito? ¿Cómo te llamas? Francisco. ¿Francisco? ¿Es su hijito? Padre Prior, muchas gracias por sus amabilidades. Si en algo podemos servirle... Adiós, padre. Adiós, señora. Que tengan ustedes un buen viaje. Gracias, padre. Les acompaño. ¿Cómo está, hermano Francisco? Ya lo ve su reverencia. No fatigue su mente demasiado, hermano. Aproveche la recreación para hacer ejercicio y conversar con los otros hermanos. Así lo haré, padre prior. ¿Se fue la visita? ¿Qué visita? El ingeniero y... Sí, pero ¿cómo sabe usted? Los vi cuando se asomaron a la ventana. También vi al niño. ¿Era de ellos? Sí. Ya ve usted, padre, cómo yo no estaba tan perturbado como decía. El tiempo se ha encargado de darme un poco la razón. En fin, murió el pasado. Aquí encontré la verdadera paz del alma. Siga con su lectura piadosa, hermano. Siga.